Productores cañeros acusan que el ingenio les retiene sus liquidaciones. Ejidatarios del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec se quejaron que desde que llegó el nuevo gerente Alfredo Salazar Ortiz han tenido problemas para cobrar sus cañas. Uno de los productores afectados es Isaac Vergara, del ejido de Liguerón, del municipio de Jojutla, quien explicó que el año pasado heredó una parcela de riego de parte de su padre, quien lamentablemente falleció. Y aunque realizó los trámites correspondientes ante el Registro Agrario Nacional para obtener sus respectivos certificados y poder trabajar esas tierras, entregó caña al ingenio en la zafra pasada, 2020-2021. A la fecha no le han querido pagar ni la preliquidación, ni la liquidación, ni el finiquito. Aseguró que la fábrica le pide que haga un acuerdo familiar para que le puedan pagar y que en realidad no es necesario. Considero que el ingenio abusa de esta situación y que lo que él quiere es trabajar el dinero y en su caso particular se aprovecha de que hay una persona finada. Un abogado consultado apuntó que la fábrica no tiene por qué retenerle el dinero porque el pago de la caña, ya que el ejidatario está reconocido por el RAN y cuenta con un certificado de parte de la Unión Cañera. Qué tema tan lamentable, pues vamos a ver qué ocurre. Dice que ya entregó toda su caña, ¿verdad? Que no le han pagado, mire, ya acabó la zafra, ya empezó la otra zafra y todavía no le pagan. Y bueno, por eso no pueden sembrar, no pueden trabajar, no pueden continuar en la siembra de esta llamada vara dulce. Así es que vamos a ver, dicen que son por lo menos 3 personas en diferentes circunstancias, pero que no han recibido el pago, como dices, ni de la preliquidación, menos de la liquidación, que se dio ya hace algunas semanas.